Un informe completo sobre la situación actual del proyecto en construcción Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social en David fue presentado por las autoridades médicas y administrativas del Hospital Dr. Rafael Hernández ante la Comisión de Salud de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Para beneficio de esta población, que al igual que toda la población donde hay pacientes asegurados, se merecen de unas buenas instalaciones, se merecen una buena atención oportuna y de calidad por parte de todos los funcionarios y se merecen ser respetados y considerados y tratados como personas. Y nosotros creo que esta administración está caminando en ese sentido, ¿no? Dentro del informe se indicó que el proyecto contempla el abastecimiento de agua con más de 244 mil galones. En base a los recorridos que hemos hecho y podido ver los tanques y las plantas, da mucho pues la información y la impresión de que no va a haber problema con el suministro de agua para este centro hospitalario. Caja de Seguro Social.